También lo robaron para que al igual a mi boca llevarla, porque si llega se soluciona todo, hay que llevarlo. No, dale, 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 llévala. La clínica de altura. No, yo aviso allá para que ellos allá llamen allá a tu casa. Voy a llevarle la moto allá para que ellos. Mujer fue arrastrada violentamente por delincuentes que robaron su bolso. El indignante hecho se registró sobre la avenida Los Militares cuando la mujer se desplazaba en su motocicleta. La mujer fue identificada como Paola Andrea Araújo, de 28 años, quien, de acuerdo a lo manifestado por su esposo, salía del casino donde trabajaba cuando dos delincuentes en motocicleta la arrastraron para robarle el bolso. Buenos días, mi nombre es John Alexander Buendía, el esposo de Paola Araújo, la muchacha que tuvo el accidente, el intercado con unos delincuentes, unos rateros, que iba sobre la avenida La Popa con 25, y por robarle el bolso, no tiene que ver con la integridad física de la persona, la jalaron y la tumbaron de la moto, ocasionándole fracturas, traumas en la cara, en el rostro. La verdad es que esto en Valledupar está muy invivible, esto está, la inseguridad está muy brava. Era en pleno horas del día, donde está el tráfico de la gente y todo eso, y aquí los delincuentes no tienen que ver con las personas, no saben ni qué lleve, si son unos cosméticos, si son, no tienen que ver, y le quitan a veces la vida a las personas por cosas insignificantes. ¿Ellos, los delincuentes, iban también a bordo de una motocicleta? Sí, eran dos tipos, iban a bordo de una motocicleta. El muchacho atrás fue el que la jaló, y ella, la reacción de ella, trató de agarrarse el bolso, y cuando eso, el tipo la jaló más fuerte, ocasionándole la caída y golpearse con el pavimento. Sobre este hecho, ¿ya las autoridades tienen algún conocimiento? La verdad, yo digo que deben de tenerlo, porque esto ha estado en todas las redes, pero no hemos todavía colocado el denuncio y eso, porque he estado con ella acá, pero vamos a hacer los denuncios pertinentes frente a las autoridades. ¿A qué se dedica ella? ¿De dónde venía? ¿La venían siguiendo? Ella es una muchacha que trabaja en el casino y está haciendo también sus labores de práctica de la universidad en una constructora. Ella venía de allá de la constructora, de la oficina, y los tipos como que las venían siguiendo. ¿Qué estudia ella? Ella estudia contaduría en la UPC. Tenemos un niño de 5 años, que esos tipos no se imaginan el daño que le pueden hacer, ocasionar a un niño de eso, en quitarle, hasta podían haber dejado al niño sin su madre. Bueno, lo que ella perdió fue, llevaba como 200.000 pesos en el bolso, y los papeles y documentos. Gracias a Dios el celular no, porque mandado de Dios se le quedó el celular en la oficina y no lo tenía en el bolso. Porque nosotros estábamos pensando de pronto que era el celular también, que le habían seguido por el celular, pero no, gracias a Dios no. El celular de ella, sí, como 1.000.000 de pesos, está evaluado el celular de ella. ¿Incapacidad a los médicos, qué les han dicho? Sí, están esperando, la van a hacer otras placas, porque ella le salió una fractura en el dedo, de pronto puede tener una fisura en el pómulo también, sino que por la hinchazón, porque tiene la cara muy hinchada, el ojo, la mano, entonces le van a hacer tomar otras placas nuevamente, porque el brazo no lo da para mover tampoco, parece que también fuera fractura en el brazo. Sí, por fortuna llevaba el casco. Muchos en las redes a veces estaban escribiendo que mire, que por no usar el casco, que me lo... No, gracias a Dios ella llevaba el casco, y el impacto no fue más, fue por eso. Ya, porque ella llevaba el casco, ella solo tiene son golpes y eso, no tiene nada, porque si no hubiera llevado el casco, de pronto la cara, toda la cara se lo hubiera reventado y eso. Sí, a ella se le cae el casco cuando ella va en la vía, que la jalan, en el momento del impacto el casco vuela, pero ella recibe el impacto en el suelo, es con el casco. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.